la actualidad, todos los vehículos tienen un sistema de frenado que consiste en el tren delantero, este disco que se acciona con un juego de tacos que lo presionan hasta detener el auto. En la parte trasera, el sistema es llamado de campana. En ambos casos, debemos asegurarnos que las cintas de contacto o zapatas estén en óptimas condiciones y las llamadas pastillas o tacos, con mucha más razón, deben sustituirse cuando usted note que la frenada no reacciona al pedal de frenos. Debido al constante uso de los frenos en nuestras calles, estos se desgastan y se originan ruidos como este. Este zumbido pueden ser dos cosas: los tacos de frenos que ya necesitan reemplazarse, o el desgaste propio del disco, que por las altas temperaturas del constante frenado, el material se cristaliza y se pandea. Ahí es donde interviene esta máquina, la rectificadora de discos y tambores de frenos. Aquí está la información útil de Zona Automotriz. Aquí tengo yo este disco que acaba de ser desmontado de ese vehículo que estamos viendo ahí. ¿Qué problemas ustedes miran así con ojo de buen cubero? Bueno, el problema que presentaba este disco, ¿verdad?, ya montado en el vehículo, es de que andaba chillando y le cimbraba el pedal de freno. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que aquí en esta cara, pues, sí, estamos viendo que ya está rectificada, pero esta sombra negra que representa aquí es la ovalación que anda este vehículo ya. Entonces, lo que hace la máquina es rectificar hasta que queda ya verde en su punto, entonces para irlo a montar. Cuando se dice ovalado, ¿qué es lo que nosotros esperamos ver en un disco? Hablamos de ovalado, es cuando ya el vehículo, usted frena y comienza a cimbrarle un poco el pedal de freno. O sea, que como que vibra. Sí, entonces a simple vista no se puede ver eso, lo único que lo puede detectar eso es la máquina. Okay. Esta máquina, ya cuando montamos el disco, él da vuelta, va rectificando y entonces ya él limpia lo bueno y va quedando lo malo hasta llegar al punto de que queda perfectamente bien el disco. Ok, muchas gracias, ya quedamos más o menos claros de que si usted tiene problemas y cree que son los frenos, pues probablemente pueden ser los discos o la campana. Así que usted vaya, revise esa parte fundamental del vehículo porque puede provocar algún accidente, cuando mucho o cuando menos usted va a sentir esa incomodidad al frenado, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, pues nosotros vamos a continuar con más de Zona Automotriz.